tal? Los estamos acompañando nuevamente en el Noticiero del 7. Bueno, una edición especial, porque, bueno, esto es dinámico, se están actualizando las noticias en todo momento. Estamos esperando, en este caso, la transmisión que tiene que darse en directo desde el Ministerio de Salud de la Nación. Todavía no tenemos señal, está todo preparado para que nos actualicen con el informe nacional que se hable, en la cual detallan cómo está hoy por hoy el panorama del COVID-19 en todo el país, ¿no? En la jornada de ayer, bueno, por ser Viernes Santo, no se hizo este informe, así que hoy nos van a dar la actualización de todo lo que ha ocurrido en la jornada de ayer y en la de hoy. En un contexto muy especial, porque recordemos que en las últimas horas ha hablado el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, explicando paso a paso cómo va a seguir todo esto, habida cuenta que la cuarentena se extiende hasta el 26 de abril. En general, al menos hasta ahora, no ha cambiado en nada la metodología. Sigue, en este caso, se sigue desarrollando como hasta ahora. Se han llegado a agregar algunos conceptos de personas que pueden, que van a poder empezar a trabajar, como es el caso de los talleres mecánicos, las gomerías, quienes venden también, en este caso, estos repuestos, en forma, podríamos decir, casi exclusiva para quienes están trabajando y de hecho están exceptuados por la ley de estos controles, de esta cuarentena, tales como los trabajadores de la salud, las fuerzas de seguridad y otras áreas también, porque la lista es bastante extensa. Pero aquellos que están sirviendo para que ustedes estén mejor, para que no los afecte este problema, esta pandemia nacional, son, en este caso, los que necesitan arreglar los vehículos para poder seguir. Por eso se ha ampliado en ese contexto, era lo que explicaba el presidente ayer. Un presidente que también dejó claro que se viene manejando con las diferentes provincias argentinas a través de videoconferencias con los gobernadores de cada distrito, con los que explicó, conversó y conversa siempre, pero en este caso profundizó estos contactos en las últimas horas, en el que, bueno, cada distrito, cada municipio le ha explicado cómo está organizándose, cómo aplica el protocolo, que es el mismo en todos los lugares, pero cómo lo profundiza o no, dependiendo en este caso de la gravedad de esta pandemia en su localidad, ¿no? A partir de todo eso explicó que podría llegar a haber más flexibilidad en algunos lugares de el país. En este caso hablaba de una flexibilidad que va a ser decidida por la Presidencia de la Nación, pero que va a ser sugerida y planteada por cada uno de los gobiernos provinciales con los que sigue en contacto permanente. Así explicó que tenía conocimiento, por el relato justamente de los equipos que se encuentran en cada provincia, que existen algunas localidades aisladas de otros pueblos con mucha distancia en la que la vida, en este caso, surge y se maneja nada más que en ese lugar. Que es muy difícil, en este caso, que puedan haber contagios del exterior. Son casos que se van a evaluar, pero como adelantó el presidente, va a recibir las sugerencias que tiene de cada una de las provincias y sus gobiernos, pero va a ser Presidencia de la Nación la que va a decidir con los equipos, en este caso técnicos y también con los infectólogos y todo el equipo científico con el que se suele reunir el presidente para avanzar en ese sentido. Los bancos, vamos a tener atención a partir del día lunes, pero hay que, en este caso, sacar los turnos online. No se va a permitir aglomeramiento de personas. Esto es importante que lo sepan porque, bueno, no cambia nada en el sentido de que va a estar abierto, pero si no tenés turno no te atienden. Hay una página que después les vamos a mostrar, que es en la cual tienen que empezar a pedir según la operatoria. Eso es lo que le podemos decir hasta este momento. También, bueno, adelantarles que se ha explicado que en lo que tiene que ver con la educación, los chicos van a ser, hasta ahora al menos, los últimos en ir a clases, que mientras tanto van a seguir recibiendo asistencia con la metodología de trabajo que ya se implementó de un tiempo a esta parte. Creo que mientras estamos esperando la conexión, porque a veces suele tardar, tenemos preparada, en este caso, un video que fue
suministrado, que se vio en las redes sociales, la manera en la cual la justicia se está organizando. Es la jueza Viviana Taguada que explica cómo trabaja la justicia, el Poder Judicial en estos tiempos de cuarentena. En este caso también hay videos de el procurador del Superior Tribunal de Justicia que están circulando por las redes sociales de una manera oficial, explicando cómo ellos articulan en estos tiempos en los que, bueno, ha cambiado prácticamente todo al hablar del respeto que tiene que haber y el distanciamiento social obligatorio. Esto decía la jueza Viviana Taguada. Buenas tardes. Soy Viviana Taguada, jueza de la excelentísima Cámara Primera en lo criminal. En este momento estoy ejerciendo como autoridad de feria extraordinaria designada por el excelentísimo Superior Tribunal de Justicia. Estoy a cargo de las dos cámaras criminales, del Tribunal de Familia y de la excelentísima Cámara Civil y Comercial de la provincia de Formosa. Por este medio quiero informar a la comunidad formoseña que debido a la situación generada por la pandemia COVID-19 a nivel mundial, del cual no está exento nuestro país ni tampoco nuestra provincia, el Poder Judicial de Formosa en particular continúa prestando sin interrupción el servicio de justicia. Servicio que debe aclararse, se sigue cumpliendo en Formosa con la complementación de las herramientas tecnológicas disponibles que minimizan los riesgos que generan desplegar la actividad en condiciones normales. En este contexto, si tenés alguna situación que amerite la intervención de alguna de las cámaras criminales, ya sea porque el expediente se encuentra a debate, o porque se encuentra en grado de apelación, podés comunicarte con el número de celular 3704-610-753 o a los siguientes mails: secrim1-j2@jusformosa.gob.ar o vivitavo72@gmail.com. La secretaría es de la doctora Carmen del Socorro Cristanchi, cuyo celular es el 3704-607705 y el correo es isala3-secretaría@jusformosa.gob.ar. O si te consta o llegó a tu conocimiento alguna situación de violencia de género, mujeres víctimas de violencia psicológica, económica, física, o situaciones de índole familiar que ameriten la intervención del Tribunal de Familia, no dudes en comunicarte a los siguientes medios para su anoticiamiento: a la Secretaría del Tribunal, doctora Vanessa Verdún, cuyo celular es el 3704-641217, el email familia-secretaría2@jusformosa.gov.ar. De la misma manera, la Oficina de Violencia Intrafamiliar, que está a cargo del Tribunal de Familia, tiene dos celulares que están permanentemente de guardia. El de capital es el 3704-271997, del centro, digamos, y del circuito 5 el celular es el 3704-667838. Ante alguna necesidad que deba ser atendida por la justicia formoseña, que los canales de comunicación están perfectamente y plenamente vigentes y abiertos para recibir y activar lo más satisfactoriamente posible el cometido esencial de la justicia de la provincia de Formosa. Saludos a todos y a seguir cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
porque si vos te cuidás, nos cuidamos todos. Muchísimas gracias. Bueno, parte entonces de cómo el Poder Judicial de Formosa está tomando un contacto más directo, en este caso utilizando sus redes sociales. Más le vamos a mostrar porque hay más de esto en el transcurso del inicio de la semana, el día lunes. Estamos esperando, como les decía, la comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación, esta conferencia de prensa que se hace todos los días, salvo en la jornada de ayer por ser Viernes Santo, ¿no? Pero todavía no tenemos señal. Vamos a mostrarle, Juan, la ciudad antes del coronavirus, cómo se vivía todo esto.
Bueno, vamos a mostrar de qué manera cada municipio se organiza, lo estamos haciendo, conversamos hace muy poco, en este caso con Estanislao del Campo, lo hicimos en su momento con el Colorado, con también el gobierno de la ciudad aquí de Formosa, y no todos en este caso tienen noticieros que cada localidad, digo, no siempre suelen tener un canal local, porque tenemos, recuerden, creo que 39 municipios y comisiones de fomento. Esto va variando, las maneras de comunicarse son más efectivas, depende en este caso del lugar. Facebook es una vía de comunicación que llega a cada una de, o sea, las localidades a lo mejor más remotas son las que no existen, en este caso, noticieros o canales locales. En este caso, el Facebook de la municipalidad, el oficial, por supuesto, de Pirané, hacía este informe sobre las actividades que están realizando en ese municipio. Una vez más, estamos desde la Municipalidad de Pirané para contar a la comunidad acerca de lo que se realizó en el día de la fecha y les hablo de entregas que hizo el señor Intendente Mario Diakovsky de indumentarias y vestimentas al personal de herrería, de cementerio y también del matadero. Vamos a ver las siguientes imágenes. Hasta aquí este reporte y te seguiremos informando a través de este medio. Muchas gracias. Bueno, de una manera sencilla pero eficaz para mostrarle de qué manera se organiza cada municipio para ir contando lo que está haciendo, ¿no? Para que la gente sepa. Y de paso nosotros también nos ampliamos un poco más y quien no tiene a lo mejor familiares en Pirané y quiere saber qué está pasando, cómo se están organizando con todo esto que tiene que ver con la cuarentena. Y bueno, para muestra basta un botón, le mostramos lo que oficialmente al menos se está diciendo. Seguimos esperando la transmisión con el Ministerio de Salud de la Nación. Se puede ver la placa, a veces tarda. En este caso ayer no se dio el informe por ser Viernes Santo, hoy Sábado de Gloria. En este caso se supone que sí tiene que haber ya una organización un poco más cargada hoy porque tienen que darnos los datos de ayer y de la jornada de hoy, cómo están los informes organizándose. Bueno, nos preguntamos cómo se hacen los análisis de COVID-19 en Formosa. Tenemos este informe para compartir con ustedes, en el cual muestra detalle de qué manera se está organizando la provincia para cumplir con este requisito tan fundamental en tiempos de pandemia. En el laboratorio de biología molecular se reciben las muestras
que van a ser para diagnóstico de coronavirus. Estas tienen que llegar en un envase de bioseguridad que se conoce como triple envase. Una vez en el laboratorio, este triple envase se abre en una cabina de bioseguridad de tipo 2A. En esta cabina lo que se realiza es la extracción del material genético de la muestra respiratoria. Entonces se va a sacar el tubo que está en el triple envase con una técnica que se conoce como técnica de extracción con columnas, extraer luego de pasos de centrifugación y lavados el material genético que se encontraba en la muestra respiratoria enviada al laboratorio. Paso, lo que tiene que realizar el personal bioquímico es preparar la mezcla de reacción para realizar la PCR en tiempo real. Esto se realiza en un sector aparte, conocido como sector Master Mix, en el cual vamos a preparar con el kit específico de coronavirus la mezcla de reacción o master mix que será utilizada luego en el tercer paso para la detección de coronavirus. Una última etapa. La placa anteriormente mencionada, que tiene la mezcla de reacción más el RNA mezclado, se lleva al equipo de PCR en tiempo real, se carga la placa, se le indica en el software específico que se va a hacer una corrida para coronavirus. Entonces el equipo trae una plantilla en la cual están las condiciones de reacción para esta técnica. Una vez todo seteado, se larga la corrida. Transcurrido un determinado tiempo, según el número de muestras, tenemos el resultado de la PCR. Bueno, hacemos una pausa a la primera. Apenas tengamos conexión con el Ministerio de Salud, volvemos al aire. Salud Integral SRL. Somos una empresa formoseña dedicada a gerenciar servicios de salud. Contamos con servicios de medicina prepaga, obra social y policonsultorios propios. Ofrecemos servicios adicionales a través de un sistema de planes superadores con el objetivo de que su cobertura médica sea de acuerdo a sus necesidades. Solicita asesor de ventas a tu domicilio según tu disponibilidad horaria por medio de mensaje de texto, WhatsApp o llamadas al 0370 486 9795. Horarios de atención lunes a viernes de 9 a 12:40 y de 15 a 18:40. Salud Integral. Tu cobertura de salud. Desde CBC actualmente estamos utilizando Mercado Pago como plataforma de pago con las siguientes opciones. Si tenés cuenta en Mercado Pago, utiliza la aplicación y su cuenta para pagar a través de un link. Si no tenés cuenta, podrás pagar como invitado usando igualmente la plataforma con estas tarjetas: tarjeta de débito, Visa, Mastercard, Naranja, Cabal o American Express. También podés utilizar transferencia bancaria. Además de los pagos online, habilitamos lugares en Super Caseros 8 de la Avenida Maradona, Maxi en Calle España y Sucursal 8 en Avenida Kirchner. Podés llamar a los teléfonos 4474-501 o WhatsApp al 374-8264-64
o al 911-27-66-76-80. ¿Cómo pagar impuestos o servicios con Home Banking? Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Soy el director de la Sastrería Militar. De acuerdo a una orden del ministro de Defensa y señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el Ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos un giga por 30 días. Actívalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos un giga y WhatsApp gratis. Personal. Coronavirus COVID-19. Saber para prevenir. No llevarse las manos a los ojos y la nariz. Estornudar con el pliegue del codo. Desinfectar los objetos que... Vamos ahora con la conexión del Ministerio de Salud de la Nación. Nos dijeron bueno, que ya está el proceso en marcha, así que se supone que en cualquier momento tenemos esta conexión. ¿Qué le habíamos contado al inicio del noticiero de hoy? Que tenemos novedades, tienen que ver con cómo está la cuarentena. Hoy por hoy, en lo que sería la República Argentina, sigue hasta el 26 sin mayores modificaciones. En cualquier momento se escucha, en este caso el aviso de que ya estamos por salir al aire. Compartimos bueno, el reporte número 55 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones.
En Argentina, según los datos obtenidos por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, son 1.975 los casos actuales, 81 se han sumado en la jornada de ayer. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 4,4. Son 54,5% los varones afectados, 45,5% las mujeres, con una edad promedio de 45 años. El 40% de los casos están relacionados del total a viajes al exterior, 34% son contacto de un caso de coronavirus y 14,7% están relacionados con transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria se observa en el área metropolitana de Buenos Aires, provincia de Chaco, Ushuaia, y se observa en Santa Fe y Córdoba. En Santa Fe, en su capital, se observa también en Rafaela y en Rosario, y en Córdoba, Altagracia, Río Cuarto y su capital. Son 21 las provincias que han sido afectadas y presentan casos confirmados, y dentro de estos casos confirmados, 83 son los casos fallecidos, con una tasa de letalidad del 4,2% respecto al total de casos confirmados. De los fallecimientos, las personas tienen una edad promedio de 68 años y tenemos un predominio en varones 73%. 115 son los pacientes que están en unidades de terapia intensiva, internados, 440 son los que han sido dados de alta y 14.150 los casos que ya han sido descartados. El 96% por un descarte, resultados negativos de laboratorio, y hay un 4% que han sido descartados por condiciones epidemiológicas. La cantidad de test que han sido realizadas desde el inicio de la pandemia en la Argentina asciende a 18.027, de los cuales 1.648 han sido realizados en la jornada de ayer en una red de laboratorios que se expande y alcanza ya a 142 laboratorios totales. 397 son los test cada millón de habitantes realizados en nuestro país, con un índice de positividad que es del 12,5%. Estos datos se dan en un contexto a nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud, en el cual 1.521.000 personas han sido afectadas por coronavirus y a nivel global 92.798 han sido los fallecidos. En América, 493.173 las personas afectadas por coronavirus, 17.038 los fallecidos. Estimulamos a los efectores de salud para que nos brinden la información a partir de la atención clínica y de laboratorio a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Eso lo que nos permite es brindar información transparente que da confianza y seguridad a nuestra población. Destacamos el número 440, es el número de personas recuperadas, es el número de personas que han superado la infección por coronavirus. Destacamos el aumento progresivo día a día de las muestras que se realizan con el esfuerzo y el compromiso de cada una de las jurisdicciones. Son 1.648 las muestras que se realizaron ayer, este 397 test por millón de habitantes que también se incrementa día a día, 142 laboratorios públicos privados que procesan muestras y hay 61 laboratorios que procesan más de 10 muestras para diagnosticar el coronavirus. En este monitoreo de la evolución y del sistema de salud podemos saber que el porcentaje de ocupación de las camas de terapia en este momento, en función de todas las estrategias de reprogramar las cirugías que no son urgentes y de liberar camas críticas, es el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva en Argentina a nivel público y privado para adultos es del 50% aproximadamente, y de esas camas 115 son las personas que están internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus. Esto marca que nuestro sistema de salud no está saturado, no está desbordado, está dando respuesta a las necesidades, y eso se debe a esta noticia que tuvimos ayer y a este logro que estamos teniendo, que es que estamos logrando aplanar la curva, que estamos administrando el número de personas que se infectan en el tiempo para que nuestro sistema de salud no se sobrecargue. Cuando nosotros iniciamos el aislamiento social preventivo obligatorio en Argentina, el tiempo de duplicación de la curva era de 3.3 días, o sea que cada 3.3 días teníamos el doble de casos. Si eso seguía en ese ritmo o aumentaba, el aumento del número de casos ponía en peligro la respuesta del sistema de salud, y esta disminución de la circulación de personas hizo que disminuyera la transmisión del virus y que este tiempo de duplicación de los casos pasara de 3.3 días a 10.3 días. Eso quiere decir que aumentamos
triplicamos el tiempo de duplicación de la curva y eso hace que el número de casos se duplique más lentamente y que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta. Es una gran noticia, pero no significa que haya terminado. Tenemos que redoblar los esfuerzos para sostener esto o inclusive mejorarlo y que durante lo que viene, que es el frío, que son los virus respiratorios, otros virus respiratorios, podamos seguir manteniendo este logro, podamos seguir dando respuesta desde el sistema de salud al número de casos que se vayan presentando, podamos seguir protegiendo a los mayores de 60 años y a los más vulnerables en relación a ese cuidado especial para minimizar el contacto y podamos seguir dando respuesta como lo venimos dando, pensando que es transitorio, pero que este esfuerzo que estamos haciendo tiene una mirada a mediano plazo y que vale la pena hacerlo porque estamos empezando a ver los resultados. También en el Ministerio seguimos trabajando en diferentes áreas y hoy queríamos compartir las recomendaciones generadas en relación a la Dirección de Géneros y Diversidad para esta población. Buenos días a todas y a todas. Días pasados hemos emitido unas recomendaciones referidas a la importancia de garantizar el acceso a la salud de las personas trans, travestis y no binarias en el contexto del COVID-19. En este sentido y en el marco de la Ley de Identidad de Género, subrayamos la importancia de estar atentos y promover las buenas prácticas y la no discriminación y poner el énfasis en que en caso de asistencia se respete el género y el nombre que la persona refiere, aunque no sea el mismo que consta en su DNI. Es decir, que la permanencia en los centros de salud se enmarque en el trato digno y respetuoso, como lo establece el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, y de ser necesaria una internación, esta se efectúe en la sala correspondiente según la identidad de género referida por las personas. También en personas bajo tratamiento de hormonización, subrayamos la importancia de poder garantizar la continuidad de los tratamientos y en este sentido venimos trabajando con las distintas direcciones para que se puedan extender las recetas de modo virtual, que los tratamientos se indiquen por el lapso de 2 o 3 meses, que se establezcan contactos y seguimientos de modo virtual y que en aquellas jurisdicciones que lo consideren necesario se puedan encontrar espacios alternativos para continuar los tratamientos a los establecimientos de salud. Las recomendaciones a las que pueden acceder han sido elaboradas por distintas direcciones de este ministerio, son de acceso sencillo, tienen la información emitida durante estas semanas por esas direcciones y además hay indicados números de contactos, emails, para poder comunicarse por distintas consultas, como puede ser el acceso a la medicación antirretroviral, la contención y el acompañamiento en salud mental. También están disponibles allí las líneas gratuitas y confidenciales para tema de salud sexual y el acompañamiento en atención en salud a personas en contexto de encierro. Nos importa reforzar la importancia de la vacunación antigripal y contra el neumococo a aquellas personas que lo tengan indicado. Por último, también decirles que en las recomendaciones están indicados los links para las guías para una atención integral en salud, que no son solo de lectura para el sistema de salud, sino también para la población en general. Así que las y los invitamos a que puedan compartirlas, a que puedan difundirlas, para poder fortalecer en esta situación que nos toca transitar, que como bien decimos, es excepcional, es inédita, es dinámica y es transitoria, lo hagamos libres de estigmas, libres de estereotipos, de discriminaciones y de violencias por razones de género. Ayer hubo una reunión muy importante con el presidente, el ministro de Salud de la Nación y los expertos y se jerarquizó mucho este pacto social, esta relevancia que después el presidente compartió con la sociedad, del rol de cada uno, de digamos, las acciones que cada uno implemente en las cosas cotidianas. Si nos toca quedarnos en casa, es un rol activo. Si nos toca salir a hacer alguna actividad excepcional, pensar cómo hacerla. Si nos toca
toca ser parte del personal esencial, cómo vamos a salir de casa, el rol que cada uno tome va a impactar en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en Argentina como sociedad, el resultado de cada una de nuestras acciones. Ese al menos un metro y medio de distancia es clave, ese lavado de manos, ese toser cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, lavarnos las manos, limpiar las superficies, airear los ambientes. Si alguien tiene síntomas, aunque sea parte del personal esencial, nos tenemos que quedar en casa. Es muy importante identificar esa situación. Es muy importante también que la sociedad sepa que estamos pensando desde todas las áreas en lo que es lo recreativo, lo social, pero por ahora es muy importante que nos quedemos en casa porque el riesgo que se generaría si se autorizan actividades recreativas y sociales en este momento es importante. Así que también es importante aclarar que no están autorizadas las actividades recreativas en esta fase de las próximas dos semanas, pero transmitir que es muy importante que estamos mirando también ese eje, esa dimensión para trabajar en ese sentido y sí volver a reivindicar la importancia que tiene en este momento hacer el esfuerzo. Estamos viviendo una crisis mundial, es incómodo, va a ser incómodo, va a doler, ya nos duele cada caso, cada fallecido, cada cama que se prepara en un hospital. Es una situación que tenemos que trabajar fuerte para intentar minimizar la necesidad de usarla. Digamos, en ese sentido, es el renovar el esfuerzo que tenemos que realizar cada uno desde su lugar y que construyendo el rol de cada uno vamos a poder tener un mejor resultado como sociedad haciendo este esfuerzo, viendo que tenemos que cambiar conductas a mediano y largo plazo y que esta administración del aislamiento social preventivo obligatorio va a ir mostrándonos diferentes excepciones y diferentes actividades que podemos realizar para que podamos ir transitando este frío, transitando lo que nos queda del año, a diferencia del hemisferio norte. Todo el hemisferio sur experimenta esta situación diferente de estar entrando al invierno y con la información en relación a la vigilancia y a los resultados que va dando este aislamiento social preventivo obligatorio, ir trabajando en las recomendaciones y comunicarlas. Muchas gracias. Bueno, era el reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Ayer no hubo porque, Viernes Santo no se trabajó en por esa situación nada más, pero hoy más que actualizado. Nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar Dios mediante el lunes en nuestro horario ya habitual del noticiero a partir de las 7:30 de la mañana y hasta las 10. Muchas gracias.